tu voz fue lo primero que escuché. Luego entre tus brazos encontré seguridad. Mis lágrimas y heridas tú limpiaste. Me enseñaste a creer y a perdonar. Hoy doy gracias a Dios por tenerte, mamá. Qué dulce suena decir, mamá. Qué bello suena decir, te amo, mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor. Tu risa inunda hoy mi corazón. Con frecuencia le parece a las madres que su trabajo es un servicio sin importancia. Su obra rara vez es apreciada, y los demás saben muy poco de sus muchas cuitas y ocupaciones. Pero no es así. Los ángeles celestiales observan a la madre agobiada y toman nota de la carga que lleva día tras día. Tal vez su nombre no haya sido oído en el mundo, pero está escrito en los libros del cielo. Después de Dios, el poder e influencia de la madre en favor del bien es el más fuerte que conozco en la tierra. Secretos de una vida exitosa, Helen White. Después de Dios, el poder e influencia de la madre en favor del bien es el más fuerte que se conozca en la tierra. Ustedes acabaron de ver ahí algunas imágenes de colegas de trabajo que hacen parte de este gran equipo de producción de Nuevo Tiempo. Déjenme presentarles y vamos ahí. Ahí tenemos a nuestra querida Gaby con su mami. Ustedes ya la conocen. Ella nos ayuda todas las semanas con algún reportaje interesante desde Chile y hace parte directa de nuestro magazine femenino. Aquí por otro lado tenemos a Eloá, nuestra querida ayuda idónea para todos nosotros como productores que trabajamos acá en Brasil. Y aquí ustedes van a ver, está nuestro director de cortes que está ahora en el switcher precisamente haciendo los cortes, Robson Scaglioni con su mami. Ahora déjenme presentarles al editor de este programa, Robson Rocha, conocido como Robinho o Robinho aquí en Brasil. Y ahí está con su mamá, Poliana. Ahí tenemos a Livia, a Talita, personas que nos ayudan en el figurino y también en el maquillaje. Diego Gruber también está aquí en el switcher y ahí lo vemos también con su dulce mami. También tenemos ahí a Débora. Ella es otra de nuestras manos derechas en producción. Tenemos también, y ustedes pueden ver, a Lisi. Ella es esposa de Pablo, quien produce el programa Evidencias y Controversias. Y aquí está con su hijito Eduardo, que aquí en Brasil le dicen Dudu. Aquí también vemos a Carola. Muchos de ustedes ya la conocen. Y ella es nuestra coordinadora de producción con Danielita, su hija. Y bueno, como ustedes ven ahí, parecen ellas hermanas. Ojalá nosotras también podamos llegar así todas cuando nuestros niños crezcan. Nuestras queridas colegas de trabajo, aquí vemos a Karina con sus dos hijitas, a Ivana y Camila. Ahí también pueden ver a Elisita, que antes presentaba revista Nuevo Tiempo, pero por estar cuidando de este hombrecito llamado José, ahora está ausente y de licencia de maternidad. Elisita, un grande abrazo a la distancia. Janina, que produce el programa Educación, que ustedes también ven aquí en televisión Nuevo Tiempo. La vemos muy feliz con su mami. Y a nuestra querida Vicky, ustedes saben, Vicky, ella es productora del programa que trae mucha adrenalina y aventura a Televisión Nuevo Tiempo 360 grados. Y bueno, finalmente déjenme presentarles a estas dos personitas especiales, Dana y Benjamín, que me han llenado de ternura y cariño y quiero dar gracias a Dios por este gran privilegio de ser madre. Un homenaje a esas lindas mamitas y para que ustedes, nuestros amigos que nos sintonizan ahí, del otro lado a través de la televisión o quién sabe a través de un monitor de la computadora o por internet, nos conozcan y conozcan a quien está detrás de cámaras trabajando igual con muchísimo cariño desde estos rinconcitos en Brasil.
Este programa va dedicado de forma especial a esas mujeres llenas de cualidades y con un amor indescriptible, ese ser llamado madre. Y para dar inicio lo hacemos con algo dulce, una deliciosa torta de algarroba y naranja que te presentamos en nuestro segmento de cocina. Para todas las madres que nos han preguntado si es posible quedar embarazadas después de haberse realizado una ligadura, la doctora Evelyn Abud, ginecóloga, nos trae las respuestas. Desde Chile, una novedad especial para cuidar nuestra piel desde el Centro de Estética Pretty Woman. ¿A ti te gustan las flores? En nuestro segmento de curiosidades estaremos visitando Flor y Campo, una florícola ubicada en Cayambe, Ecuador, para conocer cómo se realiza el proceso de exportar las flores más lindas y cotizadas en el mundo. Finalmente, el pastor Oscar Basiuk desde Argentina nos menciona la influencia poderosa que tiene una madre en el hogar. Estas novedades muy interesantes te presentamos en nuestro programa, así que ponte cómodo, que Entre Nosotras está comenzando. Mamitas, muy bienvenidas. Este programa es especialmente hecho para ustedes y como es un programa especial, desde ya quiero decirles que nos escriban porque tenemos algunos premios especiales. En Latinoamérica, en algunos países como Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Uruguay, incluso en Estados Unidos y en algunos países hasta de Europa se celebra el Día de la Madre el segundo domingo de mayo. En otros, por ejemplo, como Bolivia, me parece que es el tercer domingo de mayo en el fin del mes y por supuesto aquí en nuestro programa, ustedes saben, este mes de mayo hemos dedicado programas especiales para esas reinas del hogar. Para llevarse nuestra primera sorpresa del día, mis queridos amigos que nos están sintonizando, escríbanos ya al Facebook del programa y mándenos a través de nuestro correo electrónico, a través del Facebook, el saludo más cariñoso para su madre. Esa persona que nos escriba primerito tendrá un premio muy especial. Les recordamos nuestro correo electrónico entrenosotras@nuevotiempo.org o ustedes también que quieren escribirnos a nuestro Facebook y dejarnos ahí su mensaje, búsquennos Entre Nosotras NT. Cualquiera de estos dos medios de comunicación, la primera persona que está sintonizando nuestro programa y nos escribe el saludo más cariñoso para su mami, va a llevarse un premio muy especial. Y bueno, iniciamos ya con nuestro programa, con algo delicioso, justamente una receta de cocina hecha con mucho cariño para esas mujeres especiales llamadas mamis. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este momento de cocina. Marien, ¿cómo andás? Muy bien, Meli. Contenta y con muchas ganas hoy de cocinar. Algo rico tenemos que hacer hoy, ¿eh? Algo rico y estamos homenajeando a nuestras madres. Exactamente. En el Día de las Madres queremos hacerles este regalo y digamos que a todas las madres y a todas las mujeres nos gustan las cosas dulces, ¿no es cierto? Exactamente. Por lo menos a mí me encantan las cosas dulces y a mi madre también. Así que esta va dedicada especialmente para ella, que le gustan mucho las tortas también. Así que, ¿qué tenemos hoy? ¿Una torta? Es algo muy fácil de hacer. Una torta de... ¿sabés de qué? ¿Vos? Lo digo yo, está bien. De naranja y algarroba. O podemos, en lugar de algarroba, también utilizar el chocolate sin ningún problema. Es muy rico, es algo fácil que incluso los papás con los hijitos pueden hacerlo sin que la mamá se dé cuenta y la mañana del Día de la Madre despertarlas con este rico, con esta rica torta para tomar un buen desayuno. ¿Qué te parece? Perfecto. Tengo que decir, contar un secreto que antes que empecemos a grabar yo ya probé la torta porque como dije, me encantan las cosas dulces y está deliciosa. Acá el equipo de producción también la probó y todos estamos queriendo saber cómo hacerla para poder hacerla en nuestros hogares. Así que tomen nota de esta receta porque es especial para las madres. Así que niños que estén mirando el programa o papás, para hacerles una sorpresa es muy fácil y muy rica. Marín, ¿querés que comencemos? Ya saben, si le falta un pedazo al plato terminado, ya saben quién fue. Ya van bien. A ver en el plato terminado que no influye en el plato bien. Terminado. Empezamos entonces a cocinar. Dale. Es muy sencillo, realmente. Me acuerdo que había una torta en mi casa que le decían la torta nunca falla.
Uh-huh. Y sin embargo que esa torta a mí me falló. Así que yo estaba súper frustrada la vez que hice. Mi mamá decía, sí, vos podés, nunca falla la torta. No, falló. Esta realmente les aseguro que nunca falla. Ah, es bueno. Imposible porque es un engrudo, no importa si abren el horno cuando hablan, es por, cuando lo abran. Por eso digo que es ideal para los chicos, porque por ahí no tienen tanta cancha cocinando. No hay Además están ansiosos por saber cómo queda y capaz que abren el horno, así que es ideal. Como no tiene huevo, entonces esto va a leudar, va a levantar sí o sí, no hay problema. Bárbaro. Bien. Entonces, ¿qué ingredientes tenemos? Muy bien, vamos con los ingredientes. Como es una torta de dos sabores, podemos hacer la marmolada, que es lo que vamos a hacer realmente en este momento. Vamos a hacer por un lado primero lo seco y después lo vamos a dividir en dos preparaciones distintas, como dos tortas a la vez. Acá tengo harina integral, a la cual le vamos a agregar harina blanca común. Esto es para que no quede tan compacta en la miga de nuestra torta. Sí. Es importante que la harina sea, no sea blanqueada, para que no tenga tantos químicos, la harina blanca. Mezclamos esto y para que leude vamos a tener que agregarle bicarbonato y polvo de hornear, que yo ya los tengo los dos mezclados acá. Después van a ver bien los ingredientes con sus cantidades. Hasta ahora es fácil, ¿no? Muy fácil. Bien. Entonces. Imposible no hacerla. Azúcar, como siempre azúcar integral, que es lo que utilizamos. Un azúcar sin refinar. Y ahora sí, Meli, si me pasas otro bowl. Como decíamos, esta torta va a ser marmolada, así que ahora vamos a dividir en dos para partes, poder hacer las dos partes de la torta. Importante que mezclen bien esta parte de seco para que después no le quede una parte más dulce que la otra. Obvio. Vamos, bien. Entonces, a mí me gusta que sea más bien de naranja con algarroba. Entonces no voy a poner tanta cantidad en el chiquito, en este bowl, para que sea menos cantidad de chocolate o de algarroba en este caso, y más cantidad de naranja. En la naranja lo que vamos a agregar es ralladura de naranja. Un aroma. Queda muy rico. Se siente acá en el estudio. Aceite, no mucha cantidad de aceite. Y jugo de naranja. Lo mismo, si se pasan de cantidad de líquido, a menos que quede muy líquido, no pasa nada. Va a llevar un poquito más de tiempo de cocción hasta que la torta quede lista. Pero como ven, es muy fácil, uno la puede hacer prácticamente a ojo y no hay forma de equivocarse. Además del jugo de naranja, le vamos a agregar agua hasta que nos quede una preparación bastante húmeda. Esta torta es muy húmeda, ya van a ver en el plato terminado, y a la vez muy esponjosa. Exactamente, tiene que ver con el mezclado. Uh-huh. No tiene mucho secreto, simplemente ahí está todavía muy dura, un poco más de agua. Si quieren hacerla más pesada o un poco con más sabor incluso, podrían utilizar en lugar de agua, leche, como ya estuvimos viendo, leche de sésamo, sí, leche de almendra o leche de soja también sin problema. Bien, acá tenemos nuestra preparación entonces, que es de naranja. Ven el colorcito que tiene. Perfecto. Y la dejamos acá reposar. Por el otro lado, ahí está, vamos con la preparación que es de algarroba. Le vamos a agregar entonces nuestra harina de algarroba. Como dijimos, si no les gusta la algarroba, aunque tiene un sabor muy similar al chocolate, podríamos utilizar directamente cacao amargo. También podríamos utilizar un poquito de esencia de vainilla, eso va a hacer que el sabor quede un poco más intenso. Y en el lugar de agregarle el jugo de naranja, vamos a agregarle directamente agua y la parte del aceite que nos faltaba también. Bárbaro. Entonces acá ya teníamos nuestras partes para hacer la torta marmolada. Exactamente. ¿Cuánto tiempo de cocción más o menos? Vamos a adelantar. Esta torta lleva unos 40 minutos más o menos de cocción. 40, 45, no más que eso. Lo que sí tengan en cuenta de ir pinchándola, como es una torta que es a base de agua, si se les pasa el tiempo de cocción les va a quedar muy seca. Sí. Entonces en cuanto ustedes ven que ya el palillo sale seco, retiren del horno la torta y déjenla enfriar a temperatura ambiente. ¿Vieron qué fácil que es? Si muy me pasas el recipiente ese, les voy a mostrar cómo hacer para que esta torta quede en una forma ya decorativa. Como van a ver en el terminado, lo hicimos en tazas. Las tazas que son de café con leche, de cerámica. No vayan a poner en el horno las de plástico, por favor.
Tengan en cuenta también que no tengan inscripciones en dorado. Esas pueden utilizarlas perfectamente. Y además es muy original también la presentación. Queda muy linda la presentación. Queda muy lindo. Sobre todo si es para el Día de la Madre, sí. Hacerle una tortita individual, no hay problema. Bien, entonces lo que vamos a hacer, muy sencillo. El molde que esté previamente rociado con aceite, colocamos toda la preparación de naranja. Ahí está. Distribuimos bien. Y con el chocolate, miren lo que vamos a hacer, un efecto le vamos a hacer. Vamos a hacer como si fuera una línea. En este caso, dos líneas van a quedar. ¡Qué silencio que se escucha en el estudio! Todos muy atentos. Todos están atentos para que podamos hacer esta receta. Exactamente, pero les voy a mostrar un truco. Con la ayuda de un cuchillo, vamos a ir haciendo picos. No sé si se alcanza a ver, sí. Para un lado y para el otro. Entonces ya nos queda la torta decorada y no necesitamos hacerle una cobertura después. Perfecto. ¿Qué parece? Muy delicioso. Marian, ¿qué te parece si vamos a la receta? Así que tomen nota de esta receta de esta torta de algarroba y naranja. Los ingredientes para esta torta marmolada de algarroba y naranja son: una taza de harina integral, una taza y media de harina común, una cucharada de polvo para hornear, media taza de jugo de naranjas, media taza de harina de algarroba, media taza de aceite neutro y media taza de agua. Bueno, Marian, acá ya tenemos el plato terminado. Preciosa la presentación, como decíamos, en las tazas, te las pudiste hacer ahí. Así que lo único que queda es que las hagan en sus hogares para el Día de la Madre, para homenajear a nuestras madres en su día. Para un desayuno, a la tarde, sin cuando ningún quiera. Problema. Realmente, si a sus mamás les gusta tanto como las nuestras, las cosas dulces, no van a tener problema de incorporarlo en cualquier momento del día. Así es. Marian, saludamos a nuestras madres y a todas las madres en su día y continuamos con este programa especial. Muchísimas gracias, Marian. Ahí teníamos una receta que encontramos en un archivo de Entre Nosotras de hace algún tiempo atrás, cuando Meli también nos ayudaba haciendo la producción de estas recetas de cocina. Así que muchísimas gracias. Una receta especial por el Día de las Madres. Torta de algarroba con naranja. ¡Qué delicia! Así que para quien no conoce la algarroba, déjenme decirles que este es un ingrediente natural que incluso puede ser sustituido al chocolate. Miren, aquí yo les he traído algunas fotos y si se fijan, esas algarrobas parecen unas vainitas, solamente que estas son de color café y tienen un saborcito dulce. Ustedes pueden encontrar, ya vienen procesadas, vienen en polvo, y algo interesante que encontré en internet, y si ustedes me acompañan, es que estas algarrobas tienen la facultad de ejercer una acción favorable contra las inflamaciones. Así es, inflamaciones de las mucosas reducen la irritación tanto en las vías respiratorias como digestivas y adicionalmente actúan adecuadamente contra las diarreas. Es un alimento bastante energético con alto contenido en azúcares, así que no lo consuman mucho. Un 50% de azúcar natural y un 10% de proteínas. Y además tiene minerales como calcio, hierro y fósforo. Así que, mamitas, ustedes ya saben. ¿Y por qué no? Los papitos también que cocinan en casa, ¿verdad? Si quieren sustituir el chocolate, la algarroba es una buena opción. Les recordamos que hoy en nuestro programa especial dedicado para las señoras madres tenemos un regalo a quien nos escriba primero al Facebook o también a nuestro correo electrónico del programa con el saludo más cariñoso para su mami. Así que si ustedes quieren un premio especial o por qué no ese regalo también que se vaya para su mami, pueden ya escribirnos. Al regresar, ¿será que se puede quedar embarazada después de realizarse la ligadura? Mujeres que se han realizado posiblemente la ligadura cuando han tenido ya 3 hijos o 2 hijos y ahora quieren volver a tener otro, ¿será que es posible estar embarazada? La doctora Evelyn Abud, ginecóloga, nos tiene la respuesta. Así que si ustedes quieren saber estas y muchas novedades más que tenemos aquí en nuestro programa, no pueden perderse porque vamos a regresar después de esta breve pausa.